¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas y ahora en este camino de ir hablando con autoridades electas, de ir conociendo, bueno, las sensaciones que dejaron las elecciones generales y también los desafíos que se avecinan. Y como siempre mencionamos lo que consideramos una de las noticias más importantes de las últimas horas o del día o de la semana y tiene que ver con algo que adelantábamos el último miércoles, ¿no? El caso de Francisco Fernández, ex jefe de la Unidad Regional Octava de Policía, fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad. Recuperó la libertad en la jornada de ayer martes, pero sigue la investigación en marco de un hecho de peculado y también fue acusado de hurto calamitoso, sospechado de robarle 400.000 pesos a una persona que perdió la vida en un accidente de tránsito. Y además se analiza de cara al futuro la exoneración de la fuerza, digamos, la salida definitiva. Por otro lado, Carlos Dolfrade hizo una presentación en la legislatura provincial planteando al Ministerio de Seguridad si Fernández tiene relación con vendedores estupefacientes de Venado Tuerto y de María Teresa. Y por otro lado, planteo que se investigue si lo ocurrió en realidad, no es que cayó de casualidad al accidente, poco accidente, sino que el accidente fue como consecuencia de una persecución ilegal de la policía de la provincia de Santa Fe. Tema no menor, veremos dónde llega el fiscal Eduardo Lago, que por el momento dijo lo que se está investigando es el robo a una persona que estaba sin vida. Pero ya flota en el ambiente que la historia parece un poco más grande que eso. Y esto que vos mencionás, Mauro, respecto al pedido del FRADE, es algo que de algún modo en algunos lugares se venía escuchando, digo, ¿no es algo que te sorprende? No me sorprende para nada. Pero bueno, uno como periodista cuenta con ciertas herramientas, las cuales, si a nivel crónica llevas adelante cierta acusación, después tenés que presentar con elementos que solo los puede tener el fiscal. O en su defecto sí lo puede plantear institucionalmente un diputado de la provincia de Santa Fe, como es el diputado Carlos Dolfrade del Frente Amplio por la Soberanía, que fue reelecto, diputado provincial. Por suerte, y esto me hago cargo, fue reelecto, digamos, ojalá hubiese 3 o 4 Dolfrades más en la legislatura santafesina. Déjame decir también en esto de poder ponernos en tema en algunas cosas importantes que están pasando por estos días, es que empezó una transición que al menos en el inicio, la verdad que es ordenada y ejemplar. Digo, la buena señal, la primera señal ha sido que se han sentado a dialogar representantes del gobierno actual con quienes serán parte del gobierno entrante. Faltando todavía algunos meses y de acuerdo a las primeras declaraciones, podemos decir que es una actitud madura que nos alegra porque esto no siempre sucede. Exactamente. Por un lado, un encuentro relacionado estrictamente con lo que es gobierno y por otro lado, Pablo Olivares y Lisandro Enrico con el ministro de Hacienda de la provincia, Walter Agosto, para hablar más directamente de lo que tiene que ver con números. Si le parece, presentamos al primer invitado, es el intendente reelecto de Villa Cañas, Norberto Tito Gisi. Gracias por venir, ¿cómo estás? Hola Mauro, hola Mariano, gracias por la invitación. Bueno, ya el 10 de diciembre comienza el cuarto periodo, sería. El cuarto periodo, así es, empezamos allá por el 2011 y ya pasaron 3 periodos y la verdad que sí, el 10 de diciembre asumimos nuevamente para el cuarto periodo. Muchas veces ocurre en intendencias, más que nada antes que en comuna, que cuando llegás al tercer periodo comienza un desgaste y en las urnas eso después se nota. Bueno, no fue el caso este, digamos. No fue el caso porque nosotros, más allá de que no tenemos la misma línea política con el gobierno provincial, pero la verdad que en Cañá hemos trabajado bien. Tengo un equipo de trabajo, yo siempre digo, no pasa por la cabeza, sí, uno es responsable como intendente, pero cuando hay un equipo de trabajo, la gente lo ve en cada una de las áreas. Tanto la secretaría como las direcciones. Nosotros no hemos parado de hacer cosas en Villa Cañas y bueno, Villa Cañas que ha crecido, como lo vengo diciendo, y la gente misma lo manifiesta. Y no los cañaseños mismos por ahí que estamos ahí adentro, por ahí no lo valoramos, lo vemos de la gente que viene de afuera, dice, che, qué lindo que está Cañas, la verdad lo que se ha agrandado. Y bueno, eso se ve también. Quiera sea o no, nosotros vemos cómo se ha extendido hacia un sector, principalmente noreste, el sector noreste, con muchos barrios, mucha construcción, mucha mano de obra, lo que genera la construcción, ¿no?
y también barrios privados. Entonces, bueno, sumado a todo eso, la obra pública se vio, se ve el servicio público, se ve la seguridad en Cañas, más allá de que, bueno, siempre uno en el tema de seguridad sabemos que en cualquier momento algo puede explotar, pero bueno, tenemos que decir que tenemos un centro de monitoreo modelo, que la verdad que estamos con más de 170 cámaras y se han resuelto... O sea, tenés más cámaras que Venado Tuerto. Sí, sí, hoy sí. Calculo que sí, no sé Venado Tuerto bien a ciencia cierta cuánto hay, pero debe haber... No llega a 170. Por eso, no llega. Así que creo que al resolver eso le estamos dando solución también a la policía. Porque uno ve el trabajo que hacemos en conjunto, porque la policía, a ver, por más que vos le dé herramientas, patrullero, todo lo que necesita la policía, el tema de logística, puede estar patrullando, puede estar de día y noche recorriendo, pero vos te das cuenta que ellos necesitan de las cámaras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos semejante cantidad de cámaras, vos ves que cuando hacen la denuncia, ellos se enteran cuando la gente viene a hacer la denuncia, y ahí empieza la investigación. A mí, pues, te digo, me felicitó el fiscal Lago. Él estaba mirando un programa de televisión en Rosario, entre dos candidatos, y planteaban el trabajo que hay que hacer en conjunto entre municipio y la policía, en este caso centro de monitoreo con la policía. Y dice, bueno, yo lo que estoy escuchando lo tenemos en Villa Cañas. Y la verdad que uno se siente halagado que un fiscal o que los fiscales puedan llegar a decir eso, ¿no? Porque ellos cuando está la denuncia hecha por parte de la policía, automáticamente dice, pidan la información al centro de monitoreo. Y ahí empiezan a trabajar sobre las cámaras. Hemos resuelto muchísimos casos. En el casco urbano se resolvieron mucho, digo, pero por otro lado, hubo algunos hechos en esa microrregión, Teodolina, Villa Cañas, Santa Isabel, de robos en de campos, ¿no? Bueno. Y asilo bolsa. En el día de ayer, sí. Te voy a dar una primicia, ayer a la tarde hubo un allanamiento en una cerealera de Villa Cañas, en la cual, en definitiva, la que fomentaba el robo. Entonces, compraba, bueno, digamos, cereal exactamente, en negro. Así es. Y así grave es gravísimo. Así que, bueno, ayer a la tarde hubo un allanamiento en Santa Isabel a raíz de una camioneta con un carro que habían llevado 55 toneladas de soja de un bolsón. Sí, recuerdo, fue hace poco eso, sí, sí. La semana pasada. Exactamente. Y por otro lado, de ahí hicieron un allanamiento a la cerealera en Villa Cañas. Y por supuesto que secuestraron todo. Hoy está en fiscalía. ¿Quién es el fiscal que investiga? Raposo, Cazulo. Cazulo. Damián Cazulo. Sí, Cazulo. Vienen trabajando varios fiscales. Pueyrredón. Pueyrredón está sabiendo de todo esto. Pero bueno, vos te imaginás que de esa es manera. Grave. Es muy grave, porque así de esa manera fomentan el robo. Y cuántos hechos venían ya sucediendo. Entonces, esto es un trabajo que se viene haciendo de mucho tiempo, no de ahora, pero bueno, no se puede caer así sin no tener las herramientas. Se han secuestrado prácticamente todas las computadoras, se han secuestrado los archivos, está todo hoy en manos del fiscal. Mariano, sí, ¿la sí. cerealera histórica? ¿Cómo? ¿La cerealera histórica? Es una cerealera en la cual era una casa costamaña, una cerealera antigua, en la cual de muchos años, pero bueno, no están los propietarios, y la compró una firma de ahí de Villa Cañas. Propietario. No voy a dar los nombres. No, porque aparte está en plena investigación, no hay imputación, nada. Exacto, no tiene en plena, sentido, en plena ¿no? investigación. No corresponde. Sí, así es. No, Norberto. Así que creo que eso se va ahí se lleva una primicia, Dalmazo, seguramente que mañana o pasado la vamos a ver por toda la región. Preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a seguir? Porque hablábamos de un cuarto periodo que vas a iniciar en diciembre. Repasando un poco también, has estado en el Consejo, porque está el aval de la gente, está la confianza de la gente, pero también esa confianza, como decía Mauro, está porque no nota un desgaste, claro, porque no nota un cansancio. Seguro, ¿qué seguro. Es lo que a vos te motiva a seguir, a querer? Vos primero lo dijiste, es decir, no estar cansado, estar bien de salud, que es importante. Y por otro lado, bueno, uno tiene que quiere continuar con lo que uno está haciendo. Nosotros hemos llevado adelante este programa de terrenos, de venta de terrenos, que hoy hay, yo te lo decía el otro día, Mauro, hay más de 140 familias viviendo.
y hay 250 terrenos vendidos. Y hay posibilidad de hacer 45 viviendas, eso a través del gobierno nacional. Todavía estamos esperanzados de que nos llegue. De última, bueno, esos lotes serán también vendidos si no llega el plan de vivienda. Y ya estamos, ya he hablado con la parte de sección quinta para poder vender terrenos municipales de alto valor y que esos fondos vayan a comprar terrenos en sección quinta para hacer vender terrenos sociales, que es lo que necesitamos. Uh-huh. Cuando digo terrenos sociales, accesibles. Sí, sí, sí. Entonces, que no sea un inmobiliario al municipio. Exactamente, digamos. Porque hoy estamos hablando de 15 a 20 mil dólares, un terreno la gente no llega, claro. La familia no llega. Uh-huh. Y eso la gente hoy está muy agradecida y cómo, por eso se ha agrandado Cañas también. Es más, yo creo que a raíz de todo lo que hemos llevado adelante, se han empezado a comprar tierras en privados y hacer, vamos a decir, barrios privados. Hay 3 barrios privados. 4, uno ya hace poquito que compró una sección quinta. O sea, fíjate si hay para... Pero claro, son terrenos de alto valor, ¿viste? Claro. Entonces, y por otro lado, lo que me motiva, bueno, yo la verdad que nosotros del Grupo Cañas hemos trabajado mucho con Maxi Puyaro, prácticamente, y más como él como candidato, me motivó mucho de seguir trabajando a la par de él y trabajar para el gobierno de la provincia que se nos viene, ¿no? Decía Benjamín Gianetti, presidente comunal de Wheelwright, bueno, hay muchas cosas que hacer en la localidad, estamos muy contentos que ganó Puyaro, pero somos conscientes que tampoco se puede pedir de todo. Vamos a marcarle la prioridad para nosotros hacer cloacas, digamos, dijo Benjamín. En tu caso, ¿qué vas a marcar como prioridad? Como prioridad es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos una cava muy grande, en la cual ya se ha rellenado en varias partes, ahora precisamente terminamos una ahora. Y ahí, bueno, la idea es ya prácticamente se ha agotado todo ese sector y empezar con una planta de tratamiento de residuos. Nosotros tenemos a cielo abierto, en la cual es un basural a cielo abierto y vos sabés las consecuencias que claro. Trae todo eso, ¿no? Cuando hay viento sur, sabemos que cuando se prende fuego, urgente hay que ir a por más que tenemos una topadora, tenemos uh-huh. todos los medios necesarios, pero bueno, termina siendo un basural a cielo abierto. Así que la idea es esa, poder llevar adelante una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y después de desactivar el basural es otro laburo también, sí, no solo la planta. Digamos. Sí, por supuesto que nosotros ya hemos hecho, ya viene de gestiones anteriores, varios rellenos y después, bueno, eso se tapa todo de tierra, ¿viste? O sea que prácticamente se compacta de tal manera que termina siendo un terreno fértil, ¿no? Claro. Claro. Ya lo tenemos eso. Cuando se habla de cosas posibles, digo, siempre se pone la lupa y la centralidad en la obra pública, porque quizás es quizás lo que emerge con mayor fuerza, pero también después hay programas que seguramente les gustaría aplicar, que pueden estar ligados a educación, a cultura, digo, a trabajar otros temas que son de importancia, que sí, hacen sí. al día a día y que mejoran también la dinámica. De la ciudad, digamos, y ahí a dónde, en qué están pensando, digamos, que dónde dicen, bueno, acá hay que ajustar, acá hay que mejorar, acá podemos proyectar. Bueno, con respecto a cultura, yo hice un cambio en su momento y pusimos un director de cultura en la cual generó algo nuevo en Villa Cañas. Y te lo dice la gente. Entonces vos decís, bueno, eso es algo nuevo, vos ves que todos los fines de semana hay algo innovador, y la verdad hemos hecho un escenario. Extraordinario, no sé si ustedes lo vieron, pero estamos hablando de 18 metros de frente, tiene 8 metros de alto por 11 metros de profundidad. La verdad que eso es un escenario más que profesional. Y lo estrenamos cuando vino Patricia Sosa, que fue en la Feria de Artesanos. Y después lo cultural, siempre trabajando con los artistas locales, con los emprendedores. La verdad que este chico generó algo nuevo, o sea, una movida en lo cultural muy, muy importante. Bueno, ellos tienen una escuela de música, ustedes también. Claro, y bueno, él es profesor de la escuela de música. Fernando Guaceroni. Uh-huh. Él es profesor de la escuela de música. Y bueno, también con las escuelas estamos en contacto permanente con todas las instituciones, estamos al día con el FAI, que es el Fondo de Asistencia Educativa. Bueno, la verdad es que con las instituciones permanentemente estamos en contacto. No es que están, al contrario, los clubes mismos, los clubes reciben el FAD, que es el Fondo de Asistencia Deportiva, están recibiendo 1.000 litros de combustibles mensuales. A su vez,
Casualmente hoy nomás un club me pidió ya un camión porque tenía que sacar escombros, un camión volcador. Es decir, siempre estamos dándole una mano más allá de los fondos que le estamos entregando. Con respecto al hospital también estamos presentes. Tenemos un asistente social permanentemente en el hospital. Hay fondos que se está aportando también al hospital. Hay un litro de combustible que va a un bombero y al hospital. Y por otro lado, para algunas prestaciones médicas también se le hacen aportes. Y por otro lado, una cuota mensual ya fija arriba de 150 mil pesos. O sea que debe andar entre 400 y 500 mil pesos todos los meses el hospital. O sea, permanentemente estamos asistiendo a todas las instituciones, todo lo que es salud, educación, toda la parte de cultura, acción social mismo. Si se está trabajando, sabemos la crisis, la realidad que estamos viviendo, con algunos bolsones de mercadería en algunos casos. Uh-huh. Por otro lado, hoy sabemos que cuando tenemos, a mí que me ha tocado recorrer los barrios casa por casa, sabemos que hoy trabaja el hombre y la mujer, y a veces y no le alcanza, no llegan a fin de mes. Entonces son situaciones y realidades que en los barrios hay que, bueno, gracias a asistentes sociales, al trabajo que vienen haciendo, nosotros de Villa Cañas era una ciudad netamente que depende del campo, agropecuaria, con la sequía que padecimos, se ve la falta de movimiento. Pero, y pedrada también tuvieron ustedes la temporada anterior, aparte de sequía. Exacto, eso sumado a las heladas. Así es como... Y pedrada de piedras. Ah, bueno, sí, eso es otro tema. Agarró varios, el distrito, sí, es cierto, el año anterior. Lotes. Sí, agarró toda una lonja, que prácticamente agarró toda la lonja del distrito de Villa Cañas. Y por otro lado, te puedo asegurar de que estando presente desde Acción Social, nosotros tenemos las salas barriales, en las cuales esas salas barriales hacen de contención para chicos que vienen a la mañana, vamos a decir turno mañana, vienen a la tarde, hacen los deberes, almuerzan, desayunan, y lo mismo cuando es turno tarde. Y eso facilita muchísimo a los chicos. Yo vemos en algunos clubes también que está el merendero, también se colabora con ese merendero, pero te diría casi que no es necesario porque esas salas barriales vienen a suplir esas necesidades. Y ahí también se hace mucha prevención, digo, porque ahí también van acompañando, van detectando algunas situaciones problemáticas. Así es. Cuando se habla de seguridad también es otro engranaje. Claro, después tenemos una Trafic que permanentemente está viniendo a Venado Tuerto, todas las semanas viaja a Venado Tuerto o a Rosario, para aquellos que tengan problemas de salud, ¿viste? O sea que estamos ahí encima de esas personas que realmente tienen que ser trasladadas a otras localidades, porque nosotros no nos olvidemos que, bueno, el hospital de Cañá está funcionando muy bien. Más allá de eso, no es las derivaciones se hacen al hospital regional. Uh-huh. Sí, así que bueno, esas derivaciones lo hacemos a través de la Trafic y a veces cuando tienen que ir a Rosario también lo hacemos con la Trafic. A veces cuando tiene que ser una familia va con un remis, pero permanentemente está contenido. Yo creo que hoy sin salud no sos nada. Uh-huh. Así que bueno, en eso lo tenemos muy en cuenta. Alberto, gracias por visitarnos, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, llegar a la región. Muy amable. Norberto Gisi, reelecto intendente de la ciudad de Villa Cañas, comienza el 10 de diciembre su cuarto periodo, nos visitó en mesa redonda de debate, ahora pausa comercial y en minutos seguimos con más. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. En el campo, hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros, protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre.
Comunicate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916. Ávila Elías, piscinas premium, segunda generación con más de 40 años en el mercado. Piscinas de material, construidas con productos de primera línea. Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos, creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático. La seriedad y el compromiso son su sello definitivo. 5 años de garantía bajo contrato. Oficinas en la ciudad de Rosario. Ávila Elías Piscinas Premium, donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación. Buenos días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, nos visita Leo Caleanov, concejal de Venado Tuerto, diputado provincial electo recientemente en los comicios del 10 de septiembre. Leo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mauro? Mariano, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muy bien. Bueno, ¿cómo pensás, cómo se viene este nuevo desafío, digamos? Bueno, con muy buenas expectativas, integrando una Cámara de Diputados que va a acompañar esta gestión que va a encabezar Maximiliano Pujar a partir del 10 de diciembre como el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, dotándolo, como decíamos nosotros en la campaña, de gobernabilidad, acompañando los proyectos y los lineamientos que traza y marque Maxi como nuestro gobernador, y por supuesto encabezando esta propuesta Clara García, que entendemos nosotros que es natural, en caso de que el resto de los diputados la acompañen, la futura presidenta también de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y en este frente que hemos conformado este año, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, entendemos nosotros que fue realmente una buena herramienta, que no es simplemente una herramienta electoral, sino que es una herramienta de gobierno con mucha potencia, con distintos partidos que lo componen, y eso creo yo que es una gran fortaleza, ¿no? Que la presidenta de la Cámara de Senadores sea del PRO, Gisela Scaglia, la vicegobernadora, bueno, el gobernador radical, y posiblemente la presidenta de la Cámara de Diputados del socialismo, entiendo yo que es, como decía, una gran fortaleza. Me acordaba cuando ganó María Eugenia Bielsa, la lista de diputados y el producto de la interna del PJ no la eligieron como presidenta, fue electo Luis Rubeo, si no me equivoco, y renunció después María Eugenia Bielsa en el marco de un escándalo. Por eso digo, no, posiblemente electa presidenta. Exactamente, lo marco con cautela, y sí, ella misma también lo marcó con cautela en las últimas, claro, declaraciones, digamos, en los medios. Es lo que corresponde históricamente, ¿no? Uh-huh. La persona que más votos saca, el que más votos saca, pone el presidente de la Cámara. También marcaré esto, un partido socialista que quedó muy golpeado después de la pérdida, esto lo decimos siempre, de dos grandes líderes como Hermes Wiener en primer lugar, Miguel Lipschitz, producto del COVID, luego, y que muchos no daban mayor, a ver, continuidad, podemos decir. Y bueno, Clara se puso al hombro realmente el partido, con dos campañas políticas en poco tiempo, y lo llevó realmente a un lugar espectacular, si nosotros no lo podemos visualizar. Uh-huh. Y bueno, marca la fortaleza del partido en toda la provincia, y que el socialismo está más vivo que nunca en la provincia de Santa Fe. También, bueno, esto producto del buen trabajo que se había hecho en los 12 años de gobierno. Y la responsabilidad también, entiendo, que te corresponde a vos como representante del sur, porque también, uh-huh, te pone en un lugar dentro del partido importante
Un partido que siempre ha tenido su mayor fortaleza en Rosario, pero que ha tenido después distintos referentes en el territorio. Pero bueno, ahora esta banca y este acompañamiento también te da, por un lado, digamos, un reconocimiento, pero por otro lado, una responsabilidad. Sin duda, y esa responsabilidad nosotros, bueno, la ahorramos con trabajo. Cuando nos tocó ocupar una banca como concejal en el año 2019, bueno, acompañando la gestión de Leo Charela, que fue una muy buena gestión en Venado Tuerto, y bueno, la clara están los resultados, ¿no? El 83% de los votos. Nosotros nos propusimos también potenciar el partido en Venado Tuerto y creció mucho, creció nuestro grupo político, y eso es algo que nos llena de responsabilidad y de orgullo también, ¿no? Que haya segundas líneas en el gobierno municipal que trabajan muy bien realmente. Y ese desafío lo queremos llevar a la región, en definitiva, ¿no? Que el Partido Socialista tenga cada vez más realidad política en la región. Y una determinación que toman ustedes también, y en este caso vos, y que algunos, inclusive, y en esto, digamos, me incluyo, objetamos en su momento, cuando deciden, bueno, hacer un frente más ampliado, uh-huh, cuando empiezan con el proyecto en Venado y también estar conjuntamente con gente del PRO, algo que después se termina trasladando a nivel provincial, pero que ustedes primero dieron el paso, y vos ahí diste un paso que no fue sencillo, imagino, en Venado Tuerto. No, en absoluto sencillo, pero bueno, fue una decisión correcta, y todos los temores que teníamos nosotros a la hora de ampliar quedaron desvirtuados producto del trabajo. Una buena gestión te ordena, que fue la gestión de Leo Charela en Venado Tuerto, y entendemos nosotros que, bueno, Maxi también va a brindar esta impronta de trabajo en el gobierno provincial, una buena gestión y un trabajo muy ordenado para recuperar todo lo perdido en estos 4 años de gobierno del peronismo y para, bueno, volver a crecer con nuevos proyectos para la provincia, porque vemos con mucha preocupación todo lo que se ha perdido y todo lo que se ha desvirtuado en banderas históricas del socialismo, como educación, como salud, bueno. Por eso queremos trabajar fuertemente para recuperar todo esto. Más allá de las pretensiones individuales, ¿cuáles considerás que deben ser o que son los grandes desafíos que tiene por delante la Cámara de Diputados, del Senado, uh-huh, y el gobierno provincial? Bueno, sin duda hay grandes deudas históricas en cuanto a la legislación de la provincia de Santa Fe. La provincia no cuenta con una ley de educación, por ejemplo, que esto se había trabajado mucho en el gobierno de Miguel Lifshitz, incluso, bueno, cuando Antonio Bonfatti presidía la Cámara. Y finalmente no se pudo aprobar. En la Cámara de Diputados se aprobó 500 veces. Exactamente, ¿sí? Bueno, y finalmente caía en saco roto en la Cámara de Senadores. Ahora, afortunadamente, y producto del trabajo político que se logró que la Cámara de Senadores también sea bueno, a favor del próximo gobierno provincial de Maxi Bullaro, entonces vemos con una posibilidad muy grande que esta ley, por ejemplo, se pueda aprobar. Y siendo más ambiciosos, también la reforma de la Constitución. Santa Fe cuenta con una Constitución que es muy vieja, de las más viejas del país, y entendemos que hay nuevos derechos, nuevas garantías para incorporar. Por eso hay que trabajar también teniendo como base todo el trabajo que ha hecho Miguel Lifshitz con diálogos para la reforma y bases para la reforma que trabajó durante su gobierno provincial. Así que bueno, esos son dos puntos, me parece, muy ambiciosos y muy importantes para la provincia. Leo, el tema ambiental fue otro tema que te inquietó y que, uh-huh, trataste de poner en agenda durante tu gestión como concejal. Así es. ¿Tenés también la intención y la decisión de poder llevar estos temas a nivel provincial? Sin duda. Bueno, yo siempre trabajé dos ejes muy marcados. Uno es producción, acompañando comercio, industria, emprendedores, los sectores de los servicios, y por otro lado el tema medioambiental, como bien marcas vos. Y bueno, sin duda nuestro trabajo legislativo va a estar fuertemente orientado en estos dos ejes de trabajo, porque es lo que más nos moviliza en definitiva. Y bueno, son temas realmente de mucha relevancia a nivel mundial, y bueno, nosotros vamos a estar ahí sin duda, sí, trabajando de hecho, desde la Cámara de Diputados. Es algo que uno ve que las nuevas generaciones lo están teniendo cada vez más presente, que es algo que se va imponiendo, pero también ve que en algunos lugares todavía hay como una cierta lentitud para decidirse y avanzar en eso. Sí, hay incluso también discursos que niegan el cambio climático. Entonces, bueno, es un tema que no está estrictamente consolidado, ¿no? Entonces, uh-huh, hay que dar ese debate, esa pelea, y bueno, allí estaremos en la Cámara de Diputados llevando estos temas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. En el tema medio ambiente hay también un tema histórico donde se plantearon dos bibliotecas en los últimos 10, 15 años en la legislatura que tienen que ver con el uso de los agroquímicos, ¿no? Uh-huh. Es un tema que consideras que debe entrar en debate en esta zona núcleo donde, bueno, el
es muy, pero muy habitual, obviamente, que cada vez siga creciendo, ¿no?, los usos de agroquímicos. Sin duda que hay que discutir, y las buenas prácticas agropecuarias, bueno, tienen que estar en el debate en la Cámara de Diputados para realmente traer un poco de claridad sobre el tema, ¿no? Porque siempre, como decís vos, hay dos puntos muy encontrados y parece que es difícil encontrar un punto de acuerdo. Bueno, y es un tema muy controvertido también, ¿no? Entonces sería importante poder traer un poco, como decía, de claridad, de luz sobre este tema, que nos afecta mucho, ¿no? Nosotros como habitantes de ciudades que están rodeadas de una producción agropecuaria muy intensiva, bueno, es importante poder discutirlo. Porque hay lugares, pueblos y ciudades que los límites los puso el Poder Judicial, digamos. Claro. No, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Y en algunos casos el Poder Ejecutivo local, con normas que marcan una distancia entre el casco urbano y la zona fumigable más cercana, digamos. Es que cuando la política no da la discusión, te la termina dando o la realidad o en este caso el Poder Judicial. Entonces es necesario siempre tener esa discusión o esa práctica, ¿no?, de llevar los temas y no tener miedo de llevarlos al debate. Bueno, a mí me parece que son temas de mucha actualidad que es necesario, bueno, plantearlos. ¿Qué aprendiste en estos 4 años como concejal en Venado Tuerto que te dan fortaleza, que te dan seguridad para llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, muchas cosas. Lo hablamos con los colegas concejales en estos últimos días. Nosotros también atravesamos la pandemia, que fue realmente una experiencia muy formativa, pero en el debate legislativo uno se forma justamente en eso, ¿no?, en el debate, en el intercambio, el ser respetuoso en el pensamiento del colega y pensar que, bueno, que por más que piense diferente hay que respetar ese pensamiento y construir, porque estamos ahí para, en definitiva, darle respuesta a la gente que nos eligió, no para pelearnos porque el otro piensa diferente o porque yo soy el que más libro leyó. Eso no tiene lugar en la forma de pensar, en la forma de trabajar que tenemos nosotros. Así que, bueno, eso me parece que es lo más valioso que he aprendido. Y, bueno, en definitiva, a no calentarse, ¿no? Y que la discusión es buena darla, que es importante escuchar al otro, que siempre hay una síntesis entre dos puntos que parecen en principio completamente desencontrados. El que se calienta pierde, claro. La frase histórica. El que se enoja pierde, tal cual. Yo se lo digo a mis hijos. Claro. Y eso es algo muy, muy clarito. Claro. Bueno, vos justo ahora hablabas de tu hijo y de tus hijos y te planteaba antes fuera de cámara, tu compañera va a ser concejal ahora. Exactamente, sí. Una casa donde hay una vida, digamos, ligada a la política partidaria muy fuerte. Sí, siempre. Nosotros fuimos militantes universitarios juntos, militando siempre en el partido en Venado juntos. Y bueno, nuestros hijos también participaron desde muy chiquitos en reuniones, exacto, y de manera innumerables, pero ahora nos toca dos cargos electivos, a mí en Santa Fe, ella en Venado Tuerto, bueno, así que va a exigir una reorganización, pero con mucha alegría, porque bueno, es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta de siempre, y bueno, los chicos también nos acompañan, siempre les explicamos claramente en dónde estamos metidos y ellos nos acompañan, eso es un montón. ¿Y quién suele ganar los debates de entre casa? No sé si se puede contar esto, digamos. Bueno, casualmente anoche tuvimos uno y está muy bueno porque nos ponemos de acuerdo. Van practicando, nos ponemos de acuerdo. Se puede contar y sí, nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Va a ser un consejo raro el de Venado, digamos? Raro no en el mal sentido de la palabra, sino que de 10 concejales, 7 van a ser del oficialismo. Va a ser un consejo distinto. Sí, todos los temas en el consejo, o la gran mayoría, se logran por unanimidad. Esto es algo que ha marcado Juan y Pellegrini como presidente del Consejo en su impronta de trabajo, ¿no? Y a mí no me cabe duda que así van a ser también los temas de ahora en más. Por más que el oficialismo de Leo Charela tenga 7 concejales, todos los temas se van a tratar de consensuar y acordar para que salgan por unanimidad, porque, bueno, en definitiva, lo que decía, son proyectos para la ciudad. No imagino, a ver, por ejemplo, hemos aprobado recientemente la playa de estacionamiento de camión, el plan de iluminación de la ciudad. Son temas que se debaten, se ponen en discusión, y por más que haya un solo concejal, como por ejemplo el caso del plan de alumbrado público que Ciudad Futura planteó algunas cosas, se incorporaron por más que tenía un solo concejal. O sea, eso es algo que va a seguir trabajándose de esa manera en el Consejo Local. Leo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Leo Kalianov, diputado provincial electo, nos visitó en Mesa Redonda Debate. Pausa comercial y ya volvemos con más.
Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. En el campo, hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros, protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Ávila Elías. Piscinas Premium. Segunda generación con más de 40 años en el mercado. Piscinas de material, construidas con productos de primera línea. Ávila Elías Piscinas se enorgullece en colaborar con arquitectos, creando espacios donde la belleza arquitectónica se fusiona con el esplendor acuático. La seriedad y el compromiso son su sello definitivo. 5 años de garantía bajo contrato. Oficinas en la ciudad de Rosario. Ávila Elías, Piscinas Premium, donde la calidad y la experiencia se unen en cada creación. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Último bloque de Mesa Redonda de Debate con un invitado de la región que se impuso en los comicios el 10 de septiembre, Mariano. Exactamente, estamos hablando de Mauricio Donati, que es el presidente comunal electo de UES. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, muy contento por lo que se logró hace unos días. Imagino que siempre pasa esto, digamos, todo el trabajo, toda la adrenalina de la campaña y una vez logrado el objetivo, ahora empieza otro desafío grande que es empezar a diagramar la gobernabilidad. Sí, como vos decís, la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se trabajó durísimo porque la campaña fue larga. Nosotros teníamos elecciones primarias a las que pudimos pasar. Y bueno, se trabajó mucho en campaña para lograrlo. Y ahora, después de una semanita de descanso y desconectarse un poco de todo, empezamos a trabajar para lo que viene, para la transición también. ¿Buena predisposición del presidente comunal para empezar este proceso? Sí, mira, la verdad que hemos tenido una relación, me tocó enfrentarlo en la otra elección también, y la verdad que hemos tenido una relación muy adulta y con mucho respeto de ambos lados. Si bien veo que pienso distinto que él en algunas cosas, pero con altura y con propuesta. Y es lo mismo ahora en esta transición, he estado hablando por teléfono con él y se puso a disposición y el viernes vamos a estar reunidos. Mauricio, ¿por qué pensás que ganaste? Pienso que la sociedad de UGE es una sociedad que evalúa mucho, que no se conforma
Y bueno, no le terminó de cerrar lo que estaba haciendo el candidato actual y nuestra propuesta le llegó un poco más. ¿Y cuáles son las falencias de la actual gestión y cuáles consideras que son tus fortalezas? Mira, nuestra fortaleza seguro es estar cerca de la gente. Creemos que la política es servir a la ciudadanía y vemos que en eso puede haber fallado el actual intendente. Ese fue nuestro mensaje y también estoy seguro que jugó muy a favor nuestro la candidatura de Maxi a gobernador, que es una persona del pueblo y bueno, y lo que es el equipo que tiene nuestro partido en todo el departamento, porque la verdad que tenemos un equipo muy bueno, con muchos intendentes que están a disposición de uno siempre y obviamente la labor de Lisandro. Asumís el 10 de diciembre y ¿en qué te ponés a trabajar de inmediato? Mirá, nosotros una vez que pasamos las elecciones primarias nos pusimos a trabajar en los primeros 100 días de gobierno que le llamamos nosotros, en una serie de cuestiones que nosotros veíamos que había que atacar los primeros 3 meses de gobierno. Vamos a trabajar fuertemente para reconstruir y poner en condiciones la guardería comunal para que se pueda abrir. Vamos a trabajar para ordenar el tránsito, en Uve está muy desordenado el tránsito. ¿Está cerrada la guardería comunal actualmente? Hace 3 años y medio, cuando empezó la pandemia, se cerró y nunca más se abrió. Y creemos que es de mucha necesidad para los trabajadores del pueblo que no tienen con quién dejar sus hijos. ¿Cuáles son las principales falencias del tránsito? Nada, no hay nada, está desordenado completamente, no hay inspectores, no trabaja, no funciona el tribunal de falta, así que hay que empezar de cero y tenemos la decisión de hacerlo. ¿El desvío de la ruta ayudó en algo o no? ¿O perjudicó? Digo, pasaba por prácticamente por, no por el medio del pueblo, pero lo atravesaba la ruta 8. Sí, alivió bastante el tránsito, pero siguen pasando vehículos porque los que van de esta zona. Claro. Pero el que viaja a Buenos Aires, digamos, ya no ve mal que el cartel que decía zapatilla tipo topper, 250 pesos. Claro, claro. Eso no. Pero bueno, todavía sigue pasando y se pasa a alta velocidad, así que va a haber que hacer algo para mejorar. Claro. Y internamente también hay desordenamiento. Sí, internamente hay que hacer un reordenamiento y hay normas que cumplir y nos tenemos que amoldar a eso. ¿Qué otros temas incluyen este plan de los primeros 100 días? El plan de los primeros 100 días también incluye la separación de residuos. Vamos a trabajar en ese tema. Hemos, en estos 2 años de campaña, visitado muchas comunas y muchos lugares que ya lo están haciendo y creemos que es indispensable empezar con la separación de residuos. Así que a partir de diciembre vamos a empezar a trabajar sobre eso. ¿Hay planta de tratamiento de residuos actualmente en Uves o es todo al basural a cielo abierto? No, es todo al basural a cielo abierto. Claro, una de las pocas localidades que queda, digamos, hoy en día. Sí, por lo que hemos visto, sí, y tenemos la decisión de empezar. Porque la mayoría forma parte de algún consorcio ya, exactamente, digamos. Vamos a empezar con la separación y a trabajar en conjunto con la comuna de Wilray, que ya hemos estado hablando con Benjamín y nos ha dado también un conocimiento de cómo están trabajando y vamos a trabajar en conjunto con ellos. ¿El tema de inseguridad es una problemática o no? Sí, es algo que nos preocupa mejorar. Vamos también dentro de los primeros 100 días vamos a activar las cámaras del pueblo, vamos a poner más cámaras y vamos a pedir a la provincia las cámaras nuevas con detector de patente para poner en lugares estratégicos, para trabajar en conjunto con la policía y poder mejorar desde ese aspecto. ¿Hay pocas cámaras actualmente? Sí, hay muy pocas cámaras funcionando. ¿Es central de monitoreo o filman y graban? Filman y graban, no hay central de monitoreo hoy, que nosotros estamos decididos a que empiece a funcionar de esa forma. Claro, claro. El hecho de que el próximo gobernador sea de la localidad, ¿les da alguna responsabilidad extra? Sí, la verdad que sentimos que tenemos una responsabilidad extra, como decís vos, porque el gobernador es de Uves, pero bueno, si estamos convencidos de que vamos a tener ayuda del gobierno provincial, pero también sabemos que no es el 10, el 11 o el 12 de diciembre, que va a tener que pasar un proceso, porque él también va a tener que reordenar la provincia, que no está bien y bueno. Sabemos que le vamos a pedir a la gente la paciencia y sabemos que esas cosas Uve para mejorar van a llegar. Pero desde el lugar que primero van a gritar va a ser de Uve, digamos. Sí, está bien y lo sabemos y lo asumimos también. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Claro. ¿Fue un día raro el 10 de septiembre?
porque, digo, Maxi Pujaro votó en Hugues tempranito, había medios nacionales, no habitual en las localidades, en nuestras características. Sí, se altera un poco, claro, la normalidad de los pueblos, y es cierto, como decís, muchísimo periodismo, y bueno, era sabido porque estaba el futuro gobernador de la provincia, y claro, bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo. ¿Vos cómo lo viste en lo particular? Porque había sacado una buena cantidad de votos en la primaria, pero viste cómo pasa cuando hay internas, ¿no? Se dieron vuelta varias elecciones acá en el departamento General López, pero no, vos consolidaste, digamos, un buen triunfo. Sí, la verdad que más o menos se siguió con lo que se había dado en la elección primaria. Yo estaba muy tranquilo, yo la verdad que sentía que la gente esta vez nos iba a acompañar. Estaba muy tranquilo con el trabajo que habíamos hecho como equipo, la verdad que logramos armar un equipo muy bueno y estoy muy agradecido al equipo que tenemos. Y bueno, y estaba muy tranquilo, pero como vos decís, hasta las 6 de la tarde, cuando se empieza el conteo es otra cosa, hay otra adrenalina, pero bueno, la verdad que traté de estar tranquilo y bueno, gracias a Dios se dio lo que buscaba. ¿Sabés cómo está económicamente la comuna? Sí, la comuna de Hugues está bien, está sólida, tiene fondos y no tiene mayor inconveniente. ¿Y el parque automotor, por ejemplo, cómo...? Bueno, en eso no estaría faltando. La verdad que viéndolo de afuera no estaría faltando. No tiene el plan de automotor y de maquinaria ideal, pero bueno, para trabajar se ha visto que se ha llevado adelante. ¿Y en materia de obra pública, más allá de la planta de tratamiento de residuos, cuál es el desafío? Mirá, el primer desafío que tenemos es la construcción del edificio de la escuela secundaria, que ya tiene su lugar destinado, está el proyecto aprobado y solo lo que faltaría es que el gobernador lo ponga en el presupuesto. Y bueno, tenemos la palabra de Maxi que así va a ser. ¿La principal fuente generadora de laburo sigue siendo el frigorífico? Sí. La, ¿600 son actualmente más o menos? 600 empleados trabajan en el frigorífico, que es la mayor fuente laboral que hay en Hugues. ¿Y el Black Bamboo no solamente importante para Hugues, sino imagino para Wilray también, para otras localidades cercanas? Sí, para las localidades cercanas. No tengo el número exacto de gente que trabaja de cada localidad, sí más o menos sé de la cantidad que trabaja de Hugues, pero es fundamental para Hugues y para la zona también, porque no solo es lo que produce el frigorífico, sino los que tenemos actividades, como yo, que soy una persona que carga en el frigorífico y vende, tengo mi reparto armado de carne. Claro, si es necesario te pones tu ya chino, digamos, no hay problema. Sí, no hay problema. No hay historia. Bueno, Mauricio, ¿tenés el equipo más o menos ya definido? Digo, el equipo de gobierno, porque como decíamos, hay toda una cuestión que se da en el proceso electoral, donde el objetivo y el desafío es poder llegar a la gente y poder ser el más votado. Bueno, en un proceso que se extendió, porque como bien dijiste vos, pasaste primero por las primarias, después las generales. ¿Hay más o menos un lineamiento de cómo se va a armar el equipo de gobierno? Sí, la verdad que, como te decía, estamos manteniendo reuniones diariamente y casualmente ahora me voy a una reunión y lo tenemos en la cabeza delineado el equipo. No lo voy a decir porque mantengo reservado eso porque en la intimidad del grupo, pero lo tenemos en la cabeza. ¿Considerás que, bueno, es necesario tener cada vez más secretaría? Antes estaba el presidente comunal y el secretario del presidente comunal. Ahora vos ves las comunas que están armadas de otra manera, ya con un área de deporte bien definida, con un área de desarrollo social en algunos casos bien definido. En varias comunas ya avanzó lo que tiene que ver con el área de violencia de género. ¿Cómo la estás armando, diseñando? Sí, creo que lo más amplio que se puede hacer es mejor para llegar a todos los problemas que tiene la sociedad. El área de desarrollo social es fundamental, creo que hay mucho problema social y hay que atacarlo, no hay que hacerse el distraído. Estamos convencidos de que es una de las áreas principales que vamos a llevar adelante en nuestro gobierno. ¿El tema de consumos problemáticos es un tema en Hugues o no? Es un tema como creo que en la mayoría de las localidades. Casualmente anoche hubo una charla muy linda en una de las escuelas que tuvo Sergio Apa. Es la segunda vez que va al pueblo y la verdad que es muy buena. Vamos a trabajar mucho en lo que es prevención. Vamos a trabajar muchísimo en prevención y no nos vamos a hacerlo distraído. Perfecto. Mauricio, gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Mauricio Donati, presidente comunal electo en la localidad de Hugues. Bueno, Mariano, estamos bajándole la persiana a este programa edición miércoles de Mesa Redonda Debate. Exactamente, y vamos a ir, como lo decíamos al inicio, escuchando a las autoridades electas, escuchando a quienes renuevan
sus mandatos, a quienes van a asumir algún cargo por primera vez, y tratando de ahondar en los proyectos, en las iniciativas, tratando de ver algo que es importante y que también creo que se ha abordado en esta mesa y ojalá sea algo que se vaya replicando, que es la posibilidad de tener transiciones ordenadas, de priorizar el diálogo, algo que es el eje de la democracia. Si hay diálogo, si hay búsqueda de consenso, obviamente es necesario que pensemos distinto porque desde la diferencia nos enriquecemos, pero siempre y cuando sea con respeto. Cuando no está ese respeto de por medio, es algo que se empieza a complicar. Bueno, yo creo que en términos generales, en las localidades cercanas, al menos las experiencias que uno va conociendo en el sur de la provincia, en la mayoría se ha dado un paso de calidad. Ojalá que esto después también se pueda amplificar y empiece a verse en todos los niveles. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos dentro de una semana. Chau.